Los placeres de la tecnología. Ya son las 9:37, un poquitito tarde, Armando Regadas. Oye, qué bueno que no viniste, Armando. Está complicada la circulación en la Ciudad de México porque a la lluvia hay que aumentarle la competencia de bicicletas que hay. Y está difícil circular en la Ciudad de México. ¿Cómo te va, Armando? Muy bien, afortunadamente, pues listísimo aquí este domingo de lluvia, pero pues de tecnología también, ¿no? Bueno. Ay, ¿por qué empezamos por el casco inflable, no? Ya lo había visto ese en las redes sociales. ¿Y es un hecho? Ya es un hecho. Fíjate que es el fruto de 7 años de investigación tecnológica. 2 estudiantes, Anna Hopp y Ter Salstein, ambas de la Universidad de Lund, en Suecia, pues se dieron a la tarea de crear, sobre todo, ¿sabes qué? Analizar mucha información de caídas. ¿Cómo quedamos en la cima un ciclista cuando se cae, cómo se cae, etcétera? Y diseñaron esto. Es un equipo que cuenta con acelerómetros y giroscopios. ¿Para qué? Para que distingan movimientos anormales y en cuestión de una décima de segundo, es decir, en el momento en que detecta esto, la bolsa de aire se infla y le protege al ciclista la cabeza, el cuello y las vértebras de lumbares, la parte de atrás, de la parte alta de la espalda. Es una cuestión que ya está a la venta, te digo, después de 6 años de investigación, que en 2006 ganaron el premio al diseño, así consiguieron fondos para desarrollar esto, y ya está disponible, cuesta $600 y se puede personalizar. Es decir, pues no es un casco realmente, es un collar. El collar se infla y protege lo que es tu cabeza y la parte superior de tu cuerpo. ¿Cómo ves? Sí, lo vemos, Armando. Por ejemplo, esta imagen que se ve en cámara lenta, dices, en una fracción de segundo. Una décima de segundo. Imagínate, en una décima de segundo. Pues ojalá sea por el bien de los ciclistas, que cada vez toma mayor relevancia el transporte en ese medio en las grandes ciudades. Y bueno, pues sin duda es un avance interesante y nuevamente es un placer de la tecnología. Como ya tenemos los renders estos del iPhone del 2020, hombre, ¿qué es eso? Acaban de sacar el del 19 y ya estamos con los del 20, ¿eh? Exactamente. Fíjate, este es un render basado, bueno, este cuate se llama Ben Gesking y normalmente él es le gusta esto, ¿no? Le gusta investigar qué es lo que está haciendo, ¿cómo se llama? Apple, le gusta investigar qué es lo que podría salir y hacer estos renders, y como lo vemos, pues ya van a eliminar el notch. El notch es este lugarcito donde normalmente viene acomodada la cámara, el flash, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso lo acomodaron en una pequeña ranurita y colocaron los sensores, la cámara, todo lo demás, lo que hace que tengamos una pantalla muy amplia de 6.7 pulgadas y sin interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se va a ver otra cosa más que la pantalla, ya no vas a tener nada ahí que te moleste. También reduce de manera dramática las cámaras, es decir, pues parece ser que este nuevo iPhone va a ser una maravilla en cuanto a limpieza de su pantalla. ¿Cómo ves? Interesante, se me hace ocioso, porque apenas está teniendo, por ejemplo, el nuevo iPhone, el 11 que le acaban de lanzar, llega apenas al mercado mexicano desde hace algunos días, y bueno, pues todavía ni lo estamos disfrutando, apenas lo comenzamos a disfrutar y a conocer, y ya están sacando cosas, pero bueno. Oye, lo de Elon Musk, que ya presentó su nuevo cohete que va a viajar a la Luna, este señor anda en todas. Y no sé qué tan serio es, porque ya había hecho lo del túnel este en Estados Unidos, en Los Ángeles, no sé en qué vaya el... O sea, anda como picaflor, ¿no? Arreglando varias cosas y en ninguna... O sea, yo pienso, si se va a meter al tema de los autos eléctricos y esta manera de desarrollar los automóviles, pues que lo haga de manera... bien, con Tesla, ya, que los haga, por ejemplo, más baratos, más accesibles, si su intención es beneficiar a la humanidad, pero no, ya lo hizo, ya ahí los tiene ahí como de lado. Ahora está haciendo lo de los cohetes, ya hizo lo del túnel. Como que se me hace, no sé, se me hace un tipo como raro. Disperso.
Exacto. Pues mira, en lo que digo, creo yo que pues ya, es una situación en la cual pues, cualquiera puede caer, ¿no? De que tienes muchos planes, proyectos. Pero pues aquí la situación es que le están metiendo mucho dinero. Y lo que ayer presentó, fíjate, en sus instalaciones allá en el sur de Texas, muy pegadito a la frontera mexicana, presentó lo que es la actualización, vamos a decirle de alguna forma, ¿no? Un cohete reusable para viajar a la Luna, incluso hasta Marte, ¿no? Un cohete espectacular en el sentido de que si te gusta la ciencia ficción de los años 50, estos cohetes así tipo Flash Gordon, plateados con unos alerones, hay todos de tren. Bueno, pues ese fue el fondo a la conferencia de prensa que dio, ¿no? Y bueno, este cohete de 50 metros de altura y 1.400 toneladas, nos está mostrando varias cosas, entre ellas, fíjate, este video que estamos viendo, la parte de abajo del cohete, que es muy grande, que es la que realmente lo saca de la atmósfera de la Tierra, se regresa a la Tierra sin, obviamente, ningún gasto en cuanto a material. Obviamente, pues, sí gasta el combustible, ¿no? Pero lo interesante de este proyecto que presentó el día de ayer, y es que estas naves espaciales, la que realmente alcanza el espacio, el Starship le llaman, nave espacial, tan sencillo como eso, pues ya como que presentó una nueva etapa en la cual suben antes otro cohete. ¿Para qué? Para funcionar como una gasolinería en la atmósfera. Bueno, no en la atmósfera, fuera ya en la órbita más bien, es lo que quise decir. Es decir, sube allá arriba en la nave, se une con la otra, le pasa la gasolina, ahora sí que le da aquí un empujoncito, y con ese combustible pues tiene para hacer los viajes que tienen planeados, ¿no? Incluso pues sí. Ellos ya están diciendo que el año que entra ya van a estar disponibles para subir gente al espacio. Bueno, ya yo ya no le creo mucho a este hombre. Oye, ya que estás en el espacio, esto que llega un visitante a las cercanías de la Tierra, del espacio exterior. Un visitante del espacio exterior, y no es un extraterrestre, no es nada, sino lo que era como eso. Fíjate que descubrí, últimamente ya hemos detectado, esta es la segunda vez que ocurre, un objeto interestelar. ¿Qué pasa aquí? Es un objeto que viaja a través del espacio y lo atrae nuestro Sol, nos realiza una pequeña visita como una especie de paso muy cercano y se va. Este uh-huh. tipo de cometas, este tipo de cuerpos, pues pueden ser muy clarificadores. ¿Para qué? Para conocer pues, sí. de qué están constituidos otros sistemas solares, otros cuerpos extraterrestres. Este que nos visita ahora se llama el 2I Borisov. Borisov porque la persona que lo descubrió, una persona en Crimea, se llama Gennady Borisov. Y bueno, pues este será visible a finales de año. Es un cometa seguramente va a tener una cola y seguramente calculan que puede ser muy espectacular. Sí. Y podríamos, como te decía, verlo sobre todo y estudiarlo, que es lo más interesante. Eso es lo más interesante. Los científicos ya descubrieron que tiene un gas, que está emitiendo un gas, un cianógeno, el cual pues es muy común en los cometas que rodean al Sol. Entonces, por ahí ya están descubriendo que a lo mejor este tipo de cometas pues, es más común de lo que pensamos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que es el segundo cuerpo apenas, hace apenas unos meses, no, en 2017 habíamos visto uno que se llama Oumuamua. Sí. El cual no era un cometa como este, era más bien como un asteroide. Este es un cometa hecho de hielo, hecho de y de que es atraído orgánico por el Sol. Armando, ¿dónde pueden ver todo eso? Con todo gusto, es reseñando.com, tengo toda esta información a lo largo de la semana. Y por supuesto en mi Twitter, síganme, Reigadas con Y. Estamos platicando de estos temas y de hecho ahí está el video que acabamos de ver de la nave espacial. Sí. Elon Musk, ahí ya lo tenemos. Perfecto, Armando, muchas gracias, excelente domingo, fuerte abrazo. Al contrario, igualmente. Vamos a pausa, regresamos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime.